El fuerte es acá y está cerca. Debería ir a ver si hay gente refugiada. Y a mí. Te encontraré. Quizás esté cerca de los escombros del barco, si llegaron a la orilla. Olvídate de mí. Por favor, ve al norte de la isla y busca el acantilado de las gaviotas. ¿Por qué me pides eso? He visto hombres lanzarse a la muerte. Dicen que la tribu del águila te hace elegir entre unirte a ellos o saltar. Y ahora tienen a mi hijo. Suficiente. Me aseguraré de que nadie más tenga que tomar esa decisión. Esta luz me recuerda a una canción que tocaba mi madre. ¿Cómo era la melodía? Mi madre amaba a los venados, los honraba. Tocaré una de sus melodías para ellos.
Nos sentábamos con mi madre junto a venados como estos y me hacía recitarles poemas del Kokinshu. Era muy difícil. Cada vez que me trababa, ella seguía recitando. Lo sabía de memoria. ¡Muestren lo que tienen! ¡Así! ¡Nicht el hoyer hogatna! ¡Shalman, putan! ¡Un samurai purge de tosa! Samurai purge de tosha.
Tú eres el águila. Los hombres que enviaste a Tsushima, los maté. Kotun Kan murió. Derrotamos a su ejército en Tsushima. Mañana, 1,000 samuráis me acompañarán en las costas de Iki. Entrégate y te perdonaremos. Tu viaje fue difícil. Bebe. Hay formas más simples de matarme. No lastimo a mis invitados. ¿Qué me diste? Mi medicina sagrada. Ahorra tu fuerza. La necesitarás. No me quebrarás. Te quebraste hace mucho tiempo. Libero a tu espíritu para que recorra el inframundo y se enfrente al juicio de tus ancestros. Señor. ¿Yuna? Te dije que no vinieras. Por suerte, no te escuché. Subí al primer barco que encontré. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que te hicieron? La líder de la tribu del águila me dio una especie de veneno. Necesitas un curandero antes de que regresen. Mi katana estaba aquí. Busca el resto de tus cosas. El águila y sus mongoles. ¿Dónde están? Encendí una fogata en las afueras del recinto para que saliera. Listo. Vamos. Por aquí. Después de tantos años, el fuerte Sakai sigue en pie. ¿Conoces este lugar? Mi padre lo construyó. Ah, claro. ¿Hay gente en la isla que le dé batalla a los mongoles? No que yo sepa, por ahora. ¿No encontraste aliados? No. La isla Iki le tiene rencor al clan Sakai. Nos costará conseguir apoyo. Por lo de tu padre. Dame una mano con esta puerta. ¿Cuándo llegan los otros samuráis? ¿Los otros samuráis? No le conté a nadie. Ni siquiera al señor Shimura. ¿Mataron a tu padre en este fuerte? No. Nos emboscaron en los cañones. ¿Así que estabas ahí? Por aquí. ¿A dónde vamos? Hay una quebrada cruzando el patio. Podemos escapar por ahí. Interesante. Yo te sigo. Perder a tu padre en una emboscada. No puedo imaginar tanto dolor. A veces yo tampoco. Intenta bajar. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué no me ayudaste? Padre. Dejaste que me matara. Quería salvarlo.
viste a tu padre morir. Algo está mal. Tú me envenenaste. Para abrir tu mente, estas visiones son solo el comienzo. Sin mi ayuda, el dolor y el miedo te abrumarán. Déjame guiarte en el horror, purgar la culpa de tu espíritu, restaurarte. Como he hecho con todos mis chamanes, así domaremos esta isla. Terminaremos lo que comenzó tu padre. Ayúdame a vencer a los asaltantes de Iki. Venga la muerte de tu padre. ¡No! ¡Jin! ¿Dónde estoy? ¡Jin! ¿Me oyes? ¡Padre! Pobre niño. Le fallaste a tu padre y ahora eres un alma perdida. Intenté enseñarle al niño lo que sé, pero se comporta más como poeta que como samurái. ¡Corres peligro! ¡No te detengas! ¡Estoy yendo, padre! Kazumasa no te tuvo fe, y con razón. ¿Qué clase de samurái se queda mirando cómo matan a su padre? Después del asesinato de mi padre, zarpamos a casa con su cadáver. Ojalá me hubiera ahogado. ¡El futuro de nuestro clan corre peligro! Tu padre nunca te quiso en Iki. Todo lo que haces le trae deshonra al apellido Sakai. ¡Es mentira! ¡Jin! ¡Rápido! ¡Estoy yendo, padre! ¡Fue una trampa! ¡Nos engañaron ladrones y asesinos! ¡Destruyeron nuestro clan! ¡Padre! ¡Corre, Jin! ¡Falta poco! Dejaste que mataran a tu padre. ¡No! Que tu muerte beneficie a todos los seres. Padre. ¿Estás bien? El águila. Está cerca. Debemos ir a un lugar seguro. No tenías buen aspecto. Te dejé descansar. ¿Quién eres? ¡Respóndeme! Así es como les hablas a los demás en Tsushima. Pero no aquí, samurái. Ni siquiera sé si eres real. Desenvaina y averigua si soy real. Si eres de Iki, sabes quién ganó en Bosque de las Nubes. Llovió 2 semanas seguidas antes de esa batalla. La crecida mató a samuráis isleños por igual. Todos perdimos. Mi turno de preguntar. ¿Qué hace un samurái en esta isla? El águila envió exploradores a Tsushima. Cuando vi lo que le hicieron a mi pueblo, tenía que detenerlos. Así que viste el efecto de su veneno. Más que eso, me hizo beberlo. ¿Y todavía puedes hablar? Eso no lo vi antes. ¿Cuándo se va el efecto?
Hasta donde yo sé, nunca. No dejaré que me afecte. ¿Cuándo llegaron aquí los mongoles? Hace semanas. Casi no dejaron asaltantes. Mi tripulación es la última. Puedo ayudarte a atacar y expulsar al águila de Iki. Un samurái. ¿Nos ayudarás? Quiero detener al águila. ¿Cómo te llamas? Jin, de Yarikawa. Déjame considerar tu oferta. Jin de Yarikawa. No escaparás tan fácilmente. Debo buscar más sobrevivientes. Y tú, tienes que ordenar tu mente. Búscame la granja de la costa oeste y seguiremos hablando. Si el veneno del águila no acaba contigo. No podrá. Debo calmarme y luego ver a Tenzo. No permitiré que la tribu del águila destruya esta isla. No llegaré muy lejos, Iñami. Te encontraré. Huiste de la muerte de tu padre durante años. No hay a dónde ir. La pesadilla crecerá más y más. No puedes enfrentar la muerte de tu padre sola. Sin mi sabiduría, tu alma caerá en la locura. Las visiones todavía no me abandonaron. Dejan entrar a cualquiera. ¿Viniste a raptarme a mí también? No tienes nada que temer. ¿A quién raptaron? A mi hija y a mi hijo. Me los robaron los guardianes del templo Bosque de las Nubes. ¿Cómo puede ser? ¿Hablaste con el monje a cargo del templo? Lo intenté, pero se ha vuelto loco. Zenshin era un hombre de profunda sabiduría. Ahora predica el servicio a la tribu del águila. Un monje aliado con los mongoles. Tiene un grupo de seguidores en su templo. Han comenzado a reclutar gente por la fuerza. Les hacen creer sus delirios sobre el águila. Algunos creen en lo que sea si les da esperanza. ¿Estás segura de que tus hijos no lo siguieron por su propia voluntad? Tokichi se fue solo, pero mi hijo es un necio. Ito es inteligente, como yo. Sé que se la llevaron por la fuerza. Si vas a ir al templo, por favor, tráelos a casa. Liberaré a tus hijos y a todos los que hayan sido víctimas de la visión del monje. Gracias. Ten mucho cuidado. Por favor, trae a Ito de vuelta y a su hermano.
La sigo desde el principio. Desde el fuerte Sakai, ¿eh? Desde...